Me fascina por esos mundos imposibles que te crea, por esas historias maravillosas que te crea, te puede llevar a distintas partes del mundo en distintas épocas. Y nada, yo cuando era chico pues era muy difícil para mí pensar que podía salir por siquiera de la ciudad a otros lados, ¿no? Conocer otras ciudades de nuestra Bolivia, para mí era muy, muy difícil pensar en eso, pero con el cine estabas ahí en alguna parte de Francia, en Australia con el Cocodrilo Dandy, y no sé, de pronto estabas en Buenos Aires con Ricardo Darín en una de sus películas, y era sorprendente la facilidad con la que tenías para viajar a estos mundos tan distintos. Recuerdo que luego del colegio me iba a trabajar y luego del trabajo me iba por la noche a ver películas y más películas y más películas. De chico vivía en la ciudad del Alto, en la zona de Alto Lima. Y pues en ese espacio y en esas épocas no habían lugares en donde uno pueda disfrutar directamente de las formas artísticas, ¿no? Como tal, formas culturales, expresiones culturales como el carnaval, esos lugares eran muy fuertes cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años. De artes en la Ciudad del Alto, y ahí conozco a muchachos que estudiaban artes plásticas, danzas, música, ¿no? Y no solo a los muchachos que estaban en eso, sino también a los distintos docentes que impartían las materias artísticas. Entonces, para mí fue un choque muy, muy fuerte, muy grande. Me di cuenta, hay que entender que el cine es la síntesis de todas las artes, pero los estaba viendo como artes independientes. Fue un golpe muy emocionante para mí en mi vida. ¿Te acuerdas de quién es? Mira, es que ve qué mirada que tienes, tiéndosela, clávatela, es una mirada profunda, cabrón. Y es chiquitito, pero tiene una fuerza impresionante. Sí, huele a problemas también. Y no ha actuado en su vida. Bueno, pero soy director. Es una ventaja, es muy natural. Ya, pero el actor peruano, ¿qué pasa con él? Malísimo, televisivo, totalmente predecible, no. Ya, pero este es un broncas. Ya viste la que lió en el casting el otro día y no iba con él. Pero historia. Es un líder, tú estás buscando un líder, eso es. Costa. Una ventaja, ¿ves? Lo quiero a él. Y a la niña. No, no me jodas, Seb. A este tío no lo quiero en rodaje, coño, nos lo va a reventar, no lo quiero. Ya, mira, te voy a enseñar una cosita. Mira. ¿Y esto? ¿Quién es? Sé perfectamente quién es. ¿Cuándo habéis grabado esto? Hoy en la mañana. ¿Y no me habéis avisado? Atuey. Es Atuey, no me chinguen, es Atuey. ¿O no? Está bueno. Sí, es impresionante. Bueno, pues es Atuey, cojonudo. No vas a poder controlar a este tío, te vas a arrepentir. Que te quede claro que te lo he dicho. Ay. Sí, en Tania la Lluvia interpreté dos papeles, pero solo cobré un cheque. Daniel, ¿me puedes decir qué fue lo que te motivó para hacer esta película? ¿Cómo es eso? Como, ¿qué fue lo que más te gustó de tu personaje? Tal vez... lo que representa como figura de resistencia indígena o plantear la colonización desde un punto de vista diferente. No, a él solo le interesa la plata. ¿Cómo? Que solo le interesa la plata y nada más. ¿Tienes escenas de amor? ¿Con cuántas chicas te besas? Te tienes que desnudar. ¿Cómo has llegado hasta ahí tan chiquito? No, muchachos. Mira, soy muy pésimo leyendo.
No tengo un problema de dislexia complicado. Así que lo que hice fue meterme un cacho en el Google para investigar algo sobre la situación. ¡Venden nuestros niños contra nuestra voluntad! ¡Venden nuestros pozos, nuestros lagos! ¡Y la lluvia que cae sobre nuestras cabezas! ¡Por una ley! Compañeros, es increíble, no nos permiten recoger el agua que cae de la lluvia por esa ley. ¿Y quién se queda también en la lluvia? Una compañía cuyos propietarios están en Londres y en California. Compañeros, ¿qué más nos van a robar ahora? ¿El vapor de nuestro aliento? ¿El sudor de nuestra frente? Pues yo les digo que todo lo que van a conseguir de mí es una buena meada. Lo que hice fue irme a cuanto disertación de algún representante de movimiento social hubiese. Recuerdo que iba caminando por las calles y donde había me metía y me detenía a escuchar cómo se expresaban, cómo actuaban, cómo se desenvolvían. Entonces me pareció más valioso aprender esas acciones, esas formas de reaccionar tan naturales que tenían y tratar de asimilarlas y de reproducirlas cuando yo tuviese la oportunidad, nada, y como actor me preparé de esa manera, tratando de producir las acciones de verdaderos dirigentes, ¿no? Y nada, simplemente fue tratar de asimilar todo eso de experiencias de vida y ponerlo en el personaje. Caracterizarlo de otra manera, ¿no? Con barba, otra forma de caminar, tratar de buscar otra forma de hablar, ¿no? Y principalmente lo que para mí es algo importante, una herramienta vital en un actor, los ojos, tratar de cambiar la forma de mirar, la mirada, que sea otra mirada la de este personaje. Algo que me ayudó mucho era que, pues, en el ánimo de, cuando era muy joven, buscando trabajo, tratando de trabajar, conseguirme algunos pesos, yo trabajaba en algunos de ellos de arena, lavando arena, moviendo arena, transportando arena. Entonces, para mí era muy fácil manejar la pala y todo ese tipo de cosas y comprender que más o menos se desenvuelven de esa manera los mineros de sal. Mi papá fue un minero, lógicamente es un minero de socavón, de mina, ¿no? No es un minero de sal, hasta, pero ya tengo las ideas. Para mí ha significado cambiar mi vida drásticamente, ¿no? En muchos aspectos. Sigo siendo el muchacho que vive en la Ciudad del Alto, que lava su ropa, que sale a trabajar, a veces va caminando al trabajo porque le gusta, sigo comiendo con las caseritas ahí en la ceja, o por la zona donde vivo voy a visitar me voy al mercado a comprar lo que necesito, ayudo a mi mamá y estoy aprendiendo a cocinar. El poder almorzar con mi mamá, o ver una película con mi hermano, o jugar Plantas vs Zombies hasta la madrugada con mi hermano, así, o simplemente salir y ir a caminar con mi novia, son cosas muy muy lindas, ¿no? Disfruto mucho. Una de las cosas que más disfruto es ver una buena película. Siempre yo he estudiado para ser director, ¿no? Ha sido mi fascinación. Y esto de ser actor cae como consecuencia de haber hecho cosas en mi época de escuela. El único límite que existe es el que uno mismo pone, ¿no?